un piedrazo, le pegaron en la cabeza, perdió el control del vehículo y llegó. Bueno, estamos en contacto, le queremos agradecer a Adolfo Borja del Sindicato Único de Trabajadores de la Administración Portuaria que nos atienda. Adolfo, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Adolfo? Bueno, a ver si lo estamos recuperando. Tiene que ver con esta manifestación, este camionazo, podemos decir, para denominarlo de alguna manera, que iban rumbo al obelisco, todavía no llegaron, era esta manifestación, y tiene que ver con el tema del gasoil, esta problemática que no tiene solución en la Argentina. Según el gobierno, en los próximos días estarán llegando dos barcos, después en los próximos meses estarían completando cinco barcos que estarían en total 500.000 metros cúbicos de gasoil para paliar esta situación muy, pero muy complicada que desde hace un tiempo bastante largo se viene dando. Adolfo, ¿nos estás escuchando ahora? Ahora sí, disculpe que se cortó. Disculpanos a nosotros. Adolfo, Gustavo Sacañino te saluda aquí por AM1520, La Voz Regional, Radio Chascomús, y por qué Ops, la 90.1 para la Ciudad de La Plata y la región. Bueno, la situación ya la sabemos, una situación que se va complicando a medida que va avanzando el tiempo y aparentemente no encuentran la solución. ¿Cómo se está llevando a cabo esta movilización? La idea es llegar al obelisco. ¿Qué está pasando en este momento, Adolfo? En este momento ya no hay más problema. Nosotros, la idea nuestra era una movilización que íbamos al obelisco, porque nosotros somos de la CTA Autónoma, uh-huh. Estamos ahí con el cachorro Godoy, y nos invitó. Nos movilizamos desde Dock Sur y de otros lados, pero justamente en el Dock Sur, en el puente de Avellaneda, nos para la Policía Federal, sí. Y dice, no pueden seguir. Y en verdad nosotros queríamos decir, si vamos transitando, no nos quedamos nosotros acá. Claro. Bueno, no quisieron, hicieron un piquete ellos, no dejó pasar a nadie, y después pasó todo lo que está pasando. Lo que pasa es que no echan la culpa a nosotros que hacemos piquete. Y la verdad que de las 10 de la mañana yo le dije a la policía que yo no quería quedarme ahí, que son ellos los que me están llevando a quedar ahí. Uh-huh. Y después dijo que iba a llevar un juez para desalojar, y yo le digo, si yo no me quiero quedar, ¿por qué me van a desalojar si yo me quiero ir? Bueno, esos fueron los problemas que tuvimos hasta que decidieron decir, bueno, lo dejamos pasar. Bueno, no pude ir al obelisco y nos fuimos para Avellaneda. Si era tan fácil hacer eso, no sé por qué plantearon ese caos ahí. Adolfo, de alguna manera, este impedimento de pasar cuando ustedes no se querían pasar, o sea, ustedes se quedaban ahí porque no lo dejaban pasar. De alguna manera esto podía llegar a producir un encontronazo, hechos violentos ahí. ¿Había alguna intención de eso, de generar ciertos disturbios por parte de que no lo dejaban pasar? A nosotros claramente le decíamos que había coches que iban al hospital porque venía la gente a decirnos, tenemos que darnos diálisis. Entonces nosotros empezamos a plantear, señores, ustedes son los responsables. No me digan a mí esa responsabilidad. ¿Quién hizo el piquete? ¿Los camioneros o la policía? La policía lo hizo, ¿sí? La policía fue. Porque nosotros veníamos caminando con nuestros camiones desde Avellaneda, desde el Dock Sur, y no tuvimos ningún problema. Siempre estuvimos caminando, manejando. No digo que íbamos a 200 kilómetros, iríamos a 15, 20 kilómetros, lo que puede andar un camión en la ciudad. Claro. Eso hicimos nosotros. Ahora, parece ser que la política estuvo de vuelta, porque ahí lo escuché a Santilli, uh-huh. A Santilli diciendo que nosotros los camioneros teníamos razón, que el problema es del gobierno nacional, y la verdad, y a mí qué me importa lo que dice Santilli, ¿por qué no me deja expresar Santilli? Si está de acuerdo, ¿por qué no me dejó pasar? Si nosotros lo único que íbamos a un acto que hacía la CTA nuestra, uh-huh. No íbamos a hacer otra cosa, no planteamos ningún movimiento de lucha, la lucha cuando la planteamos la hacemos conocer. Y seguramente que después de mañana o pasado vamos a hacer un plan de lucha, pero se va a tirar todo el mundo lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros no escondemos nada. Sí, por eso es lo que pasó. Sí. Adolfo, ¿ese plan de lucha qué estaría implicando? Digo, ¿por una bronca de esto que pasó o por una planificación de lo que vienen sufriendo, de las soluciones que no se van dando a medida que van avanzando los reclamos de ustedes? Mira, yo como soy un veterano, sé que el que se enoja en política pierde, ¿sí? Y nosotros, digamos, vamos a planificar. Nosotros planificamos nuestras peleas
y después avanzamos. Así que seguramente que mañana o pasado va a haber algo. Igualmente te quiero decir que hay cortes en nuestra Argentina, ¿eh? Hay varios cortes que están planificados por nuestra gente. No es que no hay cortes. Hay cortes. Ayer hubo corte, hoy sigue habiendo corte. ¿Sí? Hoy por hoy, Adolfo, si tenemos que hablar de la situación que tiene que ver con la escasez del gasoil, el tema de las tarifas y todas esas cuestiones y el precio del gasoil que se va pagando en algunos lugares, yo tengo entendido que el máximo de un lugar es el mínimo en otro, hablando de una recorrida. 140, por ejemplo, en el sur es el máximo y 140 es el mínimo en el centro o en el norte del país, algo que la verdad que no se puede llegar a entender, ¿no? No, esto es fácil de comprender. Mirá, a ver. Hay gente que está haciendo negocio con esto. Uh-huh. Y el gobierno tendría que investigar quién está haciendo negocio. Nosotros tenemos camiones que cargan a 140 y 160 según el lugar. Sí. Pero después que cargas 50 litros o 100 litros como máximo, te dicen, no hay más gasoil. Si querés gasoil, tenés que pagar los 280 o 300 según el lugar. Bueno, muchachos, digo, acá sinceren el gasoil, digamos nosotros. Si será el gasoil, ¿a cuánto lo quieren llevar? Porque si no, si mi gobierno no le pone un algo para que le digan no podés hacer estas cosas, digo, tenemos problemas, tenemos muchos problemas. Y no solo ese, porque nosotros decimos que gasoil hay. Sí. Lo que pasa es que lo están reteniendo el gasoil. Porque si no hubiese gasoil, en la frontera nuestra no se irían los tanques llenos de gasoil. Eso te iba a preguntar. Entonces, gasoil hay. Eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar eso. El incesante cruce de frontera para cargar el gasoil, de alguna manera, está hablando de que, como vos decís, hay el gasoil. Ahora, ¿esto no se puede determinar y en base a eso tomar medidas con esta especulación? Pero si vos sabés que hay ese contrabando o lo venden con los papeles y todo, si vos sabés que lo venden, si nosotros sabemos cuáles son las estaciones de servicio donde lo cobran 280 o 300. Uh-huh. El gobierno lo sabe también, ¿eh? Porque mirá que acá no hay pelotudos, ¿eh? Sí. Acá todos sabemos todo. Entonces, hay el control, necesitamos control. Mirá, si el gobierno controla un par de estaciones de servicio y los manda presos, vas a ver que las estaciones de servicio no hacen más nada. Pero, como no se puede hacer eso, porque parece que la democracia es uno tiene que hacer algunas cosas que no conviene, digo, bueno, que se dejen de joder, ¿viste? Porque después pasan las cosas... Y somos culpables nosotros, culpables de todo. No saben si soy de izquierda, ultra izquierda, no saben si soy de ultraderecha, me pegan de un lado a otro. Bueno, que hagan lo que quieran, nosotros decimos nuestra verdad. No se puede trabajar. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Un compañero que tiene dos camiones, uno que tiene dos camiones, tiene que dejar un camión en su casa, sacarle las gomas para ponerle al otro. Claro. Imposible sí. Trabajar así. Eso te iba a preguntar también. El tema de los neumáticos, hoy hablábamos con gente de una planta en Bridgestone que estaban haciendo reclamos por cuestiones salariales y todo lo demás, y él me decía que de una cubierta que sale 60.000 pesos, lo que deriva en la mano de obra es 1.000 pesos solamente, y a partir de ahí los problemas económicos que tiene una cubierta. 60.000 pesos que corresponde pagarle 1.000 pesos a aquel que trabajó en esa cubierta. Pero vos estás hablando de una cubierta de un coche, ¿no? No. Y también me dijeron, hablamos con ese Berry de Carvab, que, por ejemplo, una cubierta, porque más allá de los camiones, también tenemos que incluir a las maquinarias agrícolas, Adolfo, ¿no es cierto? Bueno, una cubierta de un camión nuestro está 150.000 pesos y la tenés que buscar porque no la encontrás. La pagás 200, 250 y por ahí encontrás. Entonces, ¿quién guarda la cubierta? ¿Dónde están los depósitos de la cubierta? ¿Por qué no ponemos a investigar quién tiene eso? Digo, acá hay vaciamiento, hay encubren las cubiertas, encubren el gasoil, y no echan después la culpa a nosotros, somos trabajadores nosotros. Sí, es como hoy, en el puente... Decía que nosotros habíamos cortado. Y la verdad es que quien cortó fue la policía, no nosotros. Claro, no los querían dejar pasar y por eso ustedes estaban detenidos ahí, esa es la cuestión. Claro, nosotros decíamos claramente, a todos le dijimos, y a la Policía Federal, al otro, vamos al acto de nuestra central obrera, la CTA, a ese acto vamos nosotros. No hubiese dejado pasar y no hubiese pasado ningún quilombo. Así es el tema. Ahora, Adolfo, lo último, porque sabemos que tenés poca batería y te agradecemos
momento. O sea, tenemos que hablar de una especulación por la falta de neumáticos, tenemos que hablar de una especulación también por la escasez del gasoil y lo que tiene que ver con las importaciones. Por ejemplo, a lo mejor estás en el tema también de los neumáticos o los distintos elementos que no se permiten importar para producción en la Argentina. ¿Eso qué responsabilidad, qué porcentaje tiene de esta situación que estamos viviendo? Las decisiones son siempre políticas, siempre. Uh-huh. Si hay decisiones de traer la goma, pues acá hay gomas también, están guardadas. Uh-huh. Hay muchas gomas guardadas que uh-huh. no la quieren sacar para esperar que la aumenten, uh-huh. aumenten el costo para sacarla. Es como el gasoil. Uh-huh. Gasoil hay, pero no al precio que decimos nosotros. Es como el dólar. Dólar hay, pero no es el dólar que queremos nosotros. Tenés que ir al dólar, el negro. Claro. Bueno. Se está vendiendo gasoil en negro, eso es lo que están haciendo. Y me parece que ahí necesitan los controles como para mandar preso a que tenga que mandar preso, porque si no me echan la culpa a mí de todo. Claro, ¿sí? El famoso gasoil blue que se ha implementado ahora, ¿no? Así es, el famoso gasoil blue. Es terrible, pero es así. Y hoy veía el puente, que es una vergüenza. ¿Vos sabés cuántos vigilantes pusieron ahí? Tendrías que ver, parecemos delincuentes nosotros. Y somos pequeños empresarios que tienen un camión, dos o tres camiones, y que se juegan en la calle un patrimonio de 2 millones, 5 millones, 10 según el camión, 15 millones, y salen a la calle para decirle, queremos trabajar. Sí, acá... No es que estamos con un carrito, no tengo nada que ver con los carritos, pero es mucha plata que ponemos nosotros. Sí. O nos fundimos... o peleamos. La última, Adolfo, esta es la última porque me parece que es importante. Hoy por hoy, esta situación que ha, de alguna manera, o está deteniendo la economía, y después la otra pregunta, cuando se reactive todo nuevamente, ¿qué tiempo va a llevar para volver a los parámetros normales, entre comillas? Mira, yo no sé, el normal es nosotros, si nos dicen mañana levantamos y arreglamos el tema del gasoil, el tema de tarifa y nos ponemos a sentar, para charlar de los temas, esto se arregló tranquilamente. Si nosotros somos camioneros artesanales, podemos decir que tenemos uno a cinco camiones, no somos grandes empresarios. Claro. Nosotros si nos dicen, queremos ir a trabajar, porque si vos no trabajás, un camión nuestro, a veces un camión nuestro de Capital Federal a 100 kilómetros gana 40 mil pesos en una carga, llevando un contrato de 40 mil pesos por día. Y si a esos 40 mil pesos vos le tenés que poner 40 litros de gasoil, tenés que pagar al chofer, tenés que pagar los impuestos, tenés que pagar las autopistas, ¿sabés cuánto nos queda a nosotros? Nada. ¿Y lo tenemos que hacer? Sí, lo tenemos que hacer. Nosotros desarmamos un camión para armar otro camión, para poder seguir trabajando, poder papear, como decimos nosotros. Eso es lo que nos está pasando. Bueno, Adolfo, la verdad, ojalá se solucione esto, ¿no? Porque desgraciadamente esperemos, cuando dicen que este es un país rico, y alguien me aclaró, no, dice, tiene riquezas. Si no las sabes, forjas, no lo puedes decir que es rico. Esto depende del ministro de Transporte, del secretario, no sé, de cuerno ahí, de ellos depende. Uh-huh. Si a vos te llaman, te sentás en una mesa a discutir. No sé si lo solucionás, pero te sentás a discutir el tema. Y acá no hay nadie que quiera discutir el tema. Yo creo que debe haber algún negocio en el medio, porque no se quieren sentar a nosotros. Nosotros no somos loquitos. Queremos charlar, queremos discutir. Queremos poner nuestro punto de vista con el gasoil y con lo que sea. Y bueno, eso es lo que planteamos nosotros. Si hay un gasoil y le ponemos un precio, y ese precio, cuando aumenta el gasoil, sube nuestro... ¿Cuál es el problema que tenemos? Ningún problema. Si queremos laburar nosotros. Bueno, el ministro de Transporte dijo que en 10, 15 o 20 días se soluciona todo. Así que un poquito de paciencia, ¿no es cierto, Adolfo? No, pero esos 15 días, 20 días para nosotros, ¿sabés la muerte? Sí, ¿sabés lo que es no poder? Una locura. Y después, digamos, si vos no tuviese gasoil, entiendo. Pero si el gobierno dice, hagamos un esfuerzo, vayamos a estaciones de servicio, a ver quién nos está robando, y vayamos a las empresas que tienen gasoil, quiénes está ocultando gasoil, nosotros nos sacrificaríamos un poco más. Diríamos, bueno... Hay voluntad política, vemos cómo lo hacemos, nos pagan a 30, 40, 60, 80 días y entonces uno puede pasar un cheque por un lado para otro. Claro. Esto no se da,
Y esa voluntad política no la tenés y nosotros tenemos mucha bronca con ese tema. Claro, lo podés ir muñequeando. Bueno, Adolfo, bueno, gracias, te mando listo. Un abrazo, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Chau, hasta chau. Luego. Adolfo Barja, que es del Sindicato Único de Trabajadores de la Administración Portuaria, este reclamo.